friends welcome back to my channel in this video guys I'm gonna be sharing with you guys a couple breakdowns for dollar general that is gonna be only for tomorrow Saturday January the 11th and this is gonna be used in your 25 digital coupon make sure to clip that coupon for tomorrow guys as you can see guys on my thumbnail I did put that you could guys get some products totally free with some average so this is the first coupon that you guys gotta have on your account guys it is a five dollars on a purchase of 25 or more, and it is valid for only for tomorrow. So, just make sure to check your Dollar General account so you guys clip this coupon to your account. So, let's start here with the very easy deals to do a Dollar General, guys. It is going to be using only digital coupons. You're going to be grabbing two of the all. Uh, liquid detergent products or the snuggle products they are on sale this week two for eight dollars plus we do have a four dollar on two digital coupon you're just gonna be grabbing one of the bounty essential paper towels six rolls equals eight on sale for four ninety five we have a dollar digital coupon you're also gonna be grabbing the charming essential paper bag tissue and these are the 12 rolls equals 24 for the same price, 4 and we have a dollar digital coupon. You're also going to be grabbing the big sensitive razors price at 285 and we have a $3 digital coupon. You're also going to be grabbing the Centrum Vitamins price of $5, and we have a $4 digital coupon. Total for this product, guys, it is going to be be twenty five dollars and seventy five cents after this kind of your products. What you guys are gonna do? Type in your phone number in the keypad. Your five or twenty five is gonna come up together with with thirteen dollars in digital coupons. You'll be paying out of pocket seven dollars and seventy five cents for all these products, or only a dollar and 29 cents for each products if you guys want to get those paper products a little bit cheaper you guys do the following scenario you could be getting at the bounty pay uh bounty essential paper towels for 485 you're going to be using your dollar digital coupon you're also going to be grabbing the charming bed tissue 485 and you're going to be using your two your dollar digital coupon and you're also going to be grabbing one of the one a day vitamin 65 count on sale for seven dollars and fifty cents and we have a four dollar digital coupon you're going to be grabbing the flintstones vitamins uh 60 count price of six dollars and fifty cents and we have a four dollar digital coupon for this vitamins guys we do have a store dollar general digital coupon that is a spend $15 on bayer products and save $3 so for this we are going to be grabbing also the leaf uh, 6 count price at a dollar and for that we don't have no coupon but we do need to get that one to complete the $15 in order to save that $3 uh, for spending 15 on the bayer products so make sure to add the a leaf price at a dollar. The last thing we're gonna be adding in this scenario, guys, it is gonna be one of the crest toothpaste price at a dollar, and it is the 2.3 ounces. You can find this at your dollar aisle, and we're gonna be using the dollar digital coupon. Total for this should be $25.90. Minus your $5.25, $14 in digital coupon You'll be paying six dollars and ninety cents out of pocket for all these products, or only a dollar and fifteen cents for each product. If you guys want to get even cheaper the um the paper products, you could do the following scenario. You're gonna be grabbing two of the all or snaggle products on sale to for eight dollars. You're gonna be using your four dollar on two digital coupon. You're also gonna be grabbing the Centrum Vitamins, the ones that are priced at $5, and we have a $4 digital coupon. You're also gonna be grabbing one of the Bounty essential paper towels for $4.95, and you're going to be using your dollar digital coupon. Or if you guys prefer to get the charming bed tissue uh, for the same price, and we have a dollar digital coupon, remember it is only one of those. Paper products. You're also gonna be grabbing the Tylenol, you know, uh, extra strength, price at two dollars, and you could find this in the front of the store. And we have a two dollar digital coupon. You're also gonna be adding two of the Right Guard deodorants, that ones that are priced at dollar and seventy five cents, and we're gonna be using the four dollar on two digital coupon. Hopefully, you guys find those products at your Dollar General store. You're also gonna be uh, adding one of the Truvia, uh, natural sweetener. On sale for $2 and we have a dollar and 50 cent digital coupon. And the last thing gonna be adding it is also one of the crest toothpaste price at a dollar, and you're gonna be using a dollar digital coupon. Total for this scenario should be $26.45 after this scan your products. What are you guys gonna do? Go ahead and type in your number in the keypad. Your 525 25 is gonna come off together with $17.50 in digital coupons. You'll be paying $3.95 out of pocket. And forgot to put your rebate guys. Remember on ibotta I, I we still have the those rebates back back for the Truvia, so you are gonna be getting a dollar and fifty cent back on this uh, scenario, guys. So it's gonna be it's gonna make it even lower than three dollars and ninety five cents. So don't don't forget to submit re your receipts to White Bottom here in the next breakdown guys we are going to be doing an instant saving if you guys need light so products for the uh toilet bowl cleaners uh we do have an instant saving a dollar general store when you spend ten dollars you save two dollars instantly at the register so for this we do need paper coupons, guys. So, we're going to be grabbing five of the Lysol toilet bowl cleaners, 32 ounces, for $2 each. And that's going to give you a total of $10. So, the $2 instilling should come off. We're going to be using one of the 50 cent digital coupon and the other four coupons. You could print them out on coupons.com and they're still available. I was just checking on coupons.com. So, you need to print at least four coupons for 50 cents on one. Or, if you guys have the insert coupons, I think we do have insert coupons for Lyso products, guys. And you also going to be grabbing the one a day uh, vitamins. And they are the 65 count on sale for seven dollars and fifty cents. We're going to be using the four dollar digital coupon. You're also going to be grabbing the Flintstones vitamins on sale for six dollars and fifty cents. You're going to be using your four dollar digital coupon. You're also going to be grabbing the leave six count price at a dollar. And remember, we have the store coupon. Spend fifteen dollars in Bayer products and save three dollars. Uh, the last thing you, you're going to be adding on this scenario, guys, it is going to be the big the big sensitive razor and that's the one that has a 10 count a uh, regular price $2.85 but we do have a $3 digital coupon making the uh, total price for all these products for $27.85 after the scan of your products, what you guys going to do make sure to ask the cashier to hit total that's for you guys to verify if your instant saving came off for your life so that is supposed to be $2 after that, go ahead and type in your number and the keypad. Your $5.25 should come off together with $14.50 in digital coupons. At the end, go ahead and give the cashier your manufacturer coupons. That is going to be $2.00. Your total out-of-pocket after the that printable coupons or insert coupons should be $4.35 out-of-pocket or only $0.48 cents for each product. Here in the next breakdown, guys, it is going to be on game products. If you guys want to do the game deal, if you guys have the... Uh, early uh inserts from the this coming up Sunday we should be getting uh coupons for gain on the January at 12 retail tell me so you're going to be grabbing four of the game products the ones that are on sale for seven dollars and fifty cents they are the bigger products so that should give you a total of thirty dollars we're going to be using one of the dig digital coupon and the rest are going to be like I said if you get if you guys get your insert early we also going to be using the $5 on a purchase of 30 in game products together with your 5 with 25. So, like I said, your total for this four products should be $30 even. After the scan of your products, go ahead and type in your number on the keypad you 5 with 30 in game products should come off, plus you 5 with 25 and plus $1 in digital coupon. And you should be giving your manufacturer coupons to scan. Your total out of pocket should be $16 out of pocket or $4 each. Remember, guys, these are the bigger uh, game products. Here in the next deal, guys, if you guys need Pampers, there is also a dollar general coupon. When you spend thirty in Pampers, you save you five dollars. So you're gonna be grabbing one of the Pampers box, the ones that are regular price for twenty four dollars and ninety five cents. We have a three dollar digital coupon, and you're also gonna be grabbing one of the loves uh jumbo diapers. Regular price six dollars and fifty cents and we have a dollar and fifty cent digital coupon. That's gonna give you a total of thirty-one dollars and forty-five cents. And um minus your five dollars thirty in those pampers, minus your five with twenty-five, and four dollars and fifty cents in digital coupon, you'll be paying sixteen dollars and ninety-five cents out of pocket or eight dollars and forty-seven cents for each product. Here in the next scenarios guys these are the products that you guys get t totally free and the last scenario you could guys you could guys even get with some average so you're gonna be grabbing here in this in this scenario you're gonna be grabbing two of the ricard deodorant the one that are 1.8 ounces they are priced at a dollar and 75 cents you're gonna be using your four dollar on two digital coupon you're also gonna be grabbing the centrum vitamins price of five dollars you're gonna be using your four dollar digital coupon you're also gonna be grabbing one of the Lysol so toilable cleaner eight ounces price at a dollar and we have a 50 cent digital coupon you're also gonna be adding that tiny little extra strength, and this one it's priced at two dollars, and we have a two dollar digital coupon, making this totally free. You're also gonna be grabbing um one of the one a day vitamins, sixty five count, and I think this is yeah this is a woman's uh for on sale for seven dollars and fifty cents, and you're gonna be using your four dollar digital coupon. You're also gonna be grabbing the Flintstones vitamins, and they are the sixty count. Price is six dollars and fifty cents, and you're gonna be using your four dollar digital coupon. And the last thing it is, it is gonna be the leaf six count price at a dollar remember for this guys we're also, gonna, we're also gonna be using the store coupon to spend $15 in bayer products and save $3 so the total for all this products should be $26.50 after this get all your products go ahead and type in your number on the keypad your 5 or 25 should come off together with $21.50 in digital coupons it should give you a total of a uh, total. Uh, actually, you probably you are just gonna be paying tax, so they should be totally free all of these products if you guys have the right coupons and of course if you guys find the uh, products at your Dollar General store. So make sure to check before you go to your Dollar General store if you guys have all these digital coupons. Here in the next breakdown, guys, you could get you could guys get soda totally free. You're gonna be getting this product. You're gonna be grabbing um one of the titanol extra strength price at two dollars and you're going to be using your two dollar digital coupon you're also going to be grabbing two of the rigor deodorant 1.8 ounces Price at $1.75 each, you're gonna be using your four dollar and two digital coupon. You're gonna be grabbing three of the Truvia sweeteners uh on sale for two dollars each. For one, you're gonna be using a dollar and fifty cent digital coupon, and for the other two, hopefully, you guys were able to print coupons from coupons.com last week. So, you're gonna be using two printable coupons for a dollar and fifty cents on one. Plus, remember to submit your receipts to ibotta. We still have the rebate back for um for those products you get back a dollar and 50 cents and i believe it is a limit of two you're also going to be adding guys one of the crest toothpaste the one that is priced at a dollar you can find this at your dollar aisle and for this we're going to be using the dollar digital coupon you're also going to be adding a uh, three of the coca-cola soda and these are the six pack they are on sale three for ten dollars and this saturday guys it is the last day to use uh your store coupon tomorrow they, those coupons are expiring so those coupons are spent ten and save four dollars for that um for that remember that coupon we're getting it by texting the word jolie um i'm not sure if you guys have the coupon but hopefully you guys do and the last thing you're going to be adding it is going to be the big sensitive razors price at two dollars and eighty five cents and you're going to be using your three dollar digital coupon the total for this product, guys, it is going to be $25.35. After they scan your products, go ahead and type in your number in the keypad. Your $5.25 is going to come off, plus $15.50 in digital coupons. At the end, go, go ahead and give your uh, cashier your printable coupons. That should be at uh, $3.00 you'll be paying Actually, yeah, three dollars. You'll be paying a dollar and fifty cents, but you're gonna be getting back a three dollar back But I'm making this totally free, plus a dollar and fifty cents in money maker. That's it for this video, guys. Please don't forget to give me a thumbs up on this video, and I will see you back on the next one. Bye. <music> Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir algunas opciones para realizar en la tienda de dólar general que va a ser solamente para mañana sábado enero 11 y estas ofertas van a ser usando su cupón de 5 dólares en la compra en 25. Ese cupón es válido solamente para mañana y como puede ver aquí, este también les puse que puede conseguir unos... Algunos productos totalmente gratis y con ganancia de un dólar con cincuenta centavos. Así que este es el cupón que vamos a estar usando. App. así que cheque su aplicación si es que usted lo agregó a su cuenta de 5 dólares en la compra en 25 así que vamos a comenzar aquí con las compras súper súper fáciles de realizar ya que van a ser solamente usando cupones digitales en esta primera va a estar comprando dos de los productos de lo o del snack o a 2 por 8 dólares y va a usar su cupón digital de 4 dólares en la compra en 2 también va a comprar sus servilletas del bounty Essentials de 6 rollos a 4.95 va a usar su cupón digital de 1 dólar también va a comprar el papel de baño de charmin a 4.95 va a usar su cupón digital de 1 dólar también va a estar agregando el rastrillo big sensitive a 2.85 va a usar su cupón digital de 3 dólares por último va a agregar las vitaminas Centrum a precio de 5 dólares trae la cajita parece que son 50 y tenemos el cupón digital de 4 dólares total de estos productos le va a quedar por 25 dólares con 75 centavos lo que usted va a hacer después de que la cajera escanee que sus productos usted va a poner su número de teléfono su cupón de 525 se va a descontar más aparte 13 dólares en cupones digitales por sus por sus productos pagaría 775 de su bolsillo o solamente un dólar con 29 centavos cada producto Siguiente oferta, si usted quiere conseguir estos productos de papel un poquito más baratos, puede realizar la siguiente opción. Va a comprar los mismos productos de papel, uno de Bounty, las servilletas a $4.95, va a usar su cupón digital y un dólar. También el papel del baño de charming a $4.95, también va a usar su cupón digital de un dólar. Siguientes productos que va a estar agregando, va a ser estas uh, vitaminas y um, vitaminas para mujer y vitaminas para niños ya que tenemos un cupón de la tienda de dólar general que es de gasta 15 en productos de Bayer y le descuentan 3 dólares así que va a agregar las vitaminas de mujer de One A Day a precio de 7.50 y va a usar su cupón digital de 4 dólares también va a agregar las vitaminas Flintstones para niños de 60 a precio de 6.50 y va a usar su cupón digital de 4 dólares también va a estar agregando la cajita de pastillas de Alif esa cajita trae solamente 6 a Precio de un dólar, y acuérdese que vamos a estar usando el cupón de la tienda de dólar general que es de gasta 15 dólares en productos de payer y nos descuentan 3 dólares. Último producto que va a agregar aquí va a ser la pasta de crust a precio de un dólar. Esta la puede encontrar en su pasillo de dólar y va a usar su cupón digital de un dólar total. Estos productos nos va a quedar por 25,90 centavos después de que la cajera escanee esos productos, ponga su número de teléfono. Su cupón de 5.25 se va a descontar más aparte 14 dólares en cupones digitales. Pagaría 6 dólares con 90 centavos o solamente un dólar con 15 centavos cada producto. Si quiere conseguir estos, estos productos un poquito más baratos, que son los productos en papel, va a, comprar, va a realizar esta siguiente oferta. Va a comprar dos de los productos de, del All, All Snago a 2 por 8 dólares y va a usar su cupón digital de 4 dólares. También va a estar agregando sus vitaminas de Centrum a precio de 5 dólares y va a usar su cupón digital de 4 dólares. También va a estar agregando solamente en este caso, solamente va a agregar un producto de papel, ya sea las servilletas Bounty o el papel de Charmin a $4.95. Y acuérdense que para cada producto hay un cupón digital. Pero recuérdese que va a ser solamente un producto. Puede escoger entre las servilletas o el papel de baño de Charmin Siguiente producto que va a agregar en esta compra también va a ser las pastillas del Tylenol, que son los Extra Strength a precio de 2 dólares. Los puede encontrar al frente cuando ya usted va a pagar. Ahí fue donde yo las encontré y va a usar su cupón digital de 2 dólares. También va a agregar todos de los desodorantes de Rycor. Este, los que están a 1,75 y va a usar su cupón digital de 4 dólares en la compra en 2. También va a agregar su uh, producto de Truvia uh, en oferta esta semana a través de 2 dólares y va a usar su cupón digital de 1,50 Su último producto que va a agregar. Va a ser la pasta Crest a precio de un dólar y va a usar su cupón digital de dólar. Total, estos productos nos va a quedar por 26.45. Después de que la cajera escanee sus productos, ponga su número de teléfono. Su cupón de 5.25 se va a descontar. Más aparte, 17.50 sin cupones digitales, incluyendo el cupón de la tienda um, de dólar general. Pagaría 3.95 o solamente 43 centavos cada producto. Pero esta compra se pone un poquito mejor ya que acuérdese que todavía tenemos el reembolso en la aplicación de iBota cuando eh, compra algún producto del Truvia le están regresando un dólar con 50 centavos así que esta compra le va a quedar mucho mucho más barata cuando usted suba su recibo a su aplicación de iBota aquí en la siguiente opción vamos a usar cupones en papel es si es que usted necesita estos productos del ISO para limpiar el toile, están en un ahorro instantáneo en la, 10, en la tienda de obra general. Cuando gasta 10 dólares, le descuentan 2 dólares instantáneamente. Así que para esta compra, vamos a comprar 5 de estos productos del ISO, que son los de 32 32 onzas a precio de 2 dólares cada uno. Vamos a usar para uno un cupón digital de 50 centavos en uno y para los otros cuatro hay cupones para imprimir en coupons.com o si usted tiene los cupones en sus libritos de 50 centavos en uno. También vamos a estar agregando las vitaminas One A Day a precio de 7.50. Vamos a usar el cupón digital de 4 dólares. También va a estar agregando las vitaminas Flintstones, Flintstones de niños a 6.50 y va a usar su cupón digital de 4 dólares. También va a estar agregando... Las pastillas de Leaf que trae solamente 6 la cajita a precio de 1 dólar. Y también vamos a estar usando el cupón de la tienda de gasta 15 en productos de Bayer y nos descuentan 3. Último producto que va a agregar aquí en esta compra va a ser el rastrillo Big Sensitive a precio de 2.85. Va a usar su cupón digital de 3 dólares. Total, estos productos nos va a quedar por 27.85. Lo que usaba. Lo que usted va a hacer después de que la cajera es que en sus productos, pregúntele por favor si puede oprimir total para que usted misma verifique si sus 2 dólares se descontaron instantáneamente por el ISO. Si se descontaron, ahí es cuando usted va a poner su número de teléfono, su cupón de 5.25 se va a descontar, más aparte, 14 dólares y 50 centavos en cupones digitales. Al último, dele a la cajera sus cupones que tenga en papel que van a ser dos dólares, pagaría $4.35 por todos estos productos o solamente 48 centavos cada producto. Aquí en la siguiente opción es solamente si usted recibe sus cupones temprano, ya que estos cupones vamos a estar recibiendo el domingo para los productos de Gain en el retail minuts de este domingo. Así que si usted los tiene, puede realizar esta compra. Va a comprar cuatro productos de los productos de Gain, que son los más grandes, están en oferta $7.50. Para uno va a usar su cupón digital de un dólar. Para los otros tres va a usar tres cupones que vaya a recibir en su librito de Retail Minats de este domingo, si es que los recibió temprano. Más aparte vamos a estar usando el cupón de la tienda, que es de gasta 30 en productos de gain y le descuentan 5. Más aparte su cupón de 5.25. Su total le va a quedar a 30 dólares exactamente. Y aquí cuando la cajera escanee todos sus productos, lo que usted va a hacer va a poner su número de teléfono. Su cupón de 5 en 30 se va a descontar También su cupón de 5.25. Y también un cupón de digital de un dólar para el producto de Gain. Al último, usted le va a dar a la cajera sus cupones del fabricante, que van a ser tres cupones de un dólar. Se descontarían a cuatro dólares. Pagaría 16 dólares de su bolsillo, solamente cuatro dólares por cada producto. Acuérdese que estos productos de Gain son los más grandes. Siguiente opción va a ser si usted necesita Pampers. También, Dólar General tiene un cupón de, en, en productos de Pampers que incluye, incluye también los Loves, que, gasta, que es gasta 30 en estos productos, le descuentan 5. Va a comprar la caja de Pampers que está a precio de 24.95. Para ese, tenemos un cupón digital de 3 dólares. También va a estar agregando la bolsa de Pampers Loves a 6.50 y va a usar su cupón digital de 1.50. Aquí nos va a dar un total de $31.45. con 45 centavos. Después de que la cajera escane sus productos, ponga su número de teléfono, su cupón de 5 en 30 en productos de Pamper se va a descontar. Su cupón de 525 más aparte, $4.50. dólares con 50 centavos, pagaría de su bolsillo 16.95 o solamente $8.47. dólares centavos cada producto. Aquí en las siguientes dos opciones le van a quedar totalmente gratis todos estos productos. Así que en esta opción va a comprar los dos desodorantes. a unos 75, que son los de 1.8 onzas y va a usar su cupón digital de 4 dólares en la compra en dos. También va a estar agregando sus vitaminas Centrum a precio de 5 dólares. Va a usar su cupón digital de 4 dólares. También va a estar agregando un producto de Lysol que es el de 8 onzas, lo puede encontrar también en su pasillo de dólar a precio de un dólar y tenemos un cupón digital de 50 centavos. También va a estar agregando las. Tylenol Extra Strength a precio de 2 dólares y va a usar su cupón digital de 2 dólares. También va a estar agregando las vitaminas de mujer las que son One A Day a $7.50. Va a usar su cupón digital de 4 dólares. También va a estar agregando las vitaminas Flintstones a precio de $6.50. Va a usar su cupón digital de 4 dólares. También va a agregar las pastillas Alif que trae la cajita solamente 6 a precio de 1 dólar. Y acuérdense que vamos a usar el cupón de la tienda de gasta 15. Nos descuentan 3 en estos productos de Bayer total de estos productos nos va a quedar por 26 con centavos menos su cupón de 5.25 tenemos un total en cupones digitales 21 con 50 centavos así que estos productos nos quedan totalmente gratis a lo mejor pagaría solamente en los taxes que eso ya depende de su estado Aquí en la última opción es donde va a conseguir estos productos totalmente gratis y con ganancia. Va a comprar las uh, pastillas Tylenol Extra Strength a precio de 2 dólares. Va a usar su cupón digital de 2 dólares. Uh, Recuérdese que estos productos los puede encontrar cuando, hasta el frente de la tienda cuando vaya a pagar. También va a comprar dos de los desodorantes Rygar a precio de 1.75. Va a usar su cupón digital de 4 dólares en la compra en dos. También va a comprar tres productos del Truvia. En oferta dos dólares cada uno, para uno va a usar su cupón digital de un dólar con cincuenta centavos y para las otras dos, ojalá haga imprimido cupones en coupons.com de un dólar con cincuenta centavos. Esos cupones estaban disponibles para imprimir la semana pasada. Y también va a estar agregando la pasta Crest a precio de un dólar. Y acuérdense que esta pasta la puede encontrar en su pasillo de dólar, la que es de 2.3 onzas. Y para esta tenemos un cupón digital de $1 dólar. Esta, este sábado es el último día que puede conseguir las sodas um, a buen precio, ya que ya en este caso nos va a quedar totalmente gratis y con ganancia. El cupón que tenemos de la tienda de general para la soda Coca-Cola se vence mañana. Mañana es el último día. Así que va a agregar tres paquetes de la soda de 6 a 3 por 10 dólares. Va a usar su cupón de la tienda, de gasta 10, no descuentan 4. Último producto que va a agregar va a ser el rastrillo Beck. Sanseref a precio de 2.85 va a usar su cupón digital de 3 dólares. Total de estos productos nos va a quedar por 25 dólares con 35 centavos. Lo que usted va a hacer después de que la cajera esté en esos productos va a poner su número de teléfono. Su cupón de 5.25 se va a descontar. Más aparte, 15 dólares con 50 centavos en cupones digitales. Usted um, pagaría 4.50 pero acuérdese que tiene cupones en papel que en este caso le quedarían déjeme ver aquí bueno si son tres dólares en cupones en cupones en papel ya que son dos de un dólar con cincuenta centavos por los por los que es igual a tres dólares, así que pagaría de su bolsillo un dólar con cincuenta centavos, pero acuérdense que en la aplicación de Bota va a estar recibiendo tres dólares, quedando esta compra totalmente gratis y con ganancia de un dólar con 50 centavos. Así que eso es todo por este video. Si tiene alguna pregunta, nos pueden comentar y voy a tratar de este compartirles un video de activación temprana ya que tenemos también unos productos muy muy a muy buen precio en activación temprana gracias por ver y los veré en el próximo video adiós